Jorge García Zavala, que nos hace favor de estar con nosotros. El tema que vamos a tratar, yo lo empecé a tratarlo la semana pasada, sobre pues las normas generales que rigen, la construcción en México. Y que esto es muy importante porque es uno de los factores que están explotando por las construcciones y por la pérdida de vidas. Entonces el maestro, como saben, nos trata temas de actualidad y nos trae pues, la fundamentación y toda una investigación de este tema. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, gracias por estar doctora, con nosotros. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le agradezco mucho su presencia, como siempre. Gracias. Ya que es mi invitado frecuente en todos los temas de actualidad por los que estamos atravesando. Gracias. Pues sí, doctora, vamos a comentar algo que desafortunadamente ahorita la ciudad la tiene de luto y por un acontecimiento tan catastrófico como fue lo de los dos sismos o terremotos que sucedieron ahora en el mes de septiembre y que definitivamente ha puesto a la ciudad en una situación crítica por todos aquellos derrumbes que se han generado de todos los inmuebles habitacionales que desafortunadamente como tales estaban ocupados por sus algunos moradores, por los ocupantes, y que todavía desafortunadamente están en obra de rescate todavía en algunos de los inmuebles. Pero bueno, ¿qué podemos pensar de lo que en un momento dado ha pasado o qué pasó? ¿Por qué al final de cuentas se colapsaron varios inmuebles, como ya es del dominio público, que nos hemos enterado? ¿Por qué ha surgido esto? Obviamente los que van a tener la respuesta son los especialistas, ¿sí?, en el área de la construcción, que definitivamente ellos realmente son los auténticos peritos en la materia para poder determinar a qué se debió que varios inmuebles se colapsaron. Aquí lo interesante es que, y donde creo que tenemos que poner atención, es que inmuebles relativamente nuevos, prácticamente nuevos aquí construidos en la ciudad, se vinieron abajo. Sí. Inclusive conocemos del caso de un inmueble que apenas hace 2 meses lo entregaron a sus adquirentes a nivel de condominio y ese inmueble se colapsó y se derrumbó totalmente y desafortunadamente fallecieron 2 personas en ese inmueble. Entonces, esos son los puntos que en un... Y como ciudadanos, pues obviamente nos despierta esa inquietud. Pero, ¿qué es lo que en un momento dado ha pasado o por qué estamos llegando a sufrir esta situación? Definitivamente, a donde aterrizamos y concluimos esto, es que desafortunadamente, como en algunos otros medios, en el medio de la construcción se han generado también ciertos mecanismos de corrupción. Ciertos mecanismos de corrupción en los cuales los encargados
precisamente y además responsables de asumir los compromisos para la construcción de obras, en alguna ocasión o en algún momento de construcción, el reglamento de construcción específico de la Ciudad de México, y pasan por alto las normas establecidas en el campo de la construcción, que en un momento dado trae como consecuencia lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Entonces, tenemos conocimiento que en el 2013 ya se generó una cierta modificación a la ley de construcción. Ha habido varias en algunos momentos, pero esta del 2013 tuvo un cierto más atención a regular cierto articulado de este reglamento, porque se estableció que en el 2016 ya salía una nueva ley de construcción. Entonces, de alguna forma vemos que el gobierno en sí está, el gobierno de la Ciudad de México, porque en este caso ocurrió aquí, es a lo que nos estamos enfocando. Es que la verdad, la tragedia más grande ocurrió en la Ciudad de México, porque sí es cierto que en provincia afectó, hubo pueblitos como Jojutla, ahí estuvo que fue terrible, casi se cayó la mayoría de las construcciones de las casas, pues, de adobe, muy antiguas, en el pueblo. Pero la pérdida de vidas, el número de edificios, yo creo que superó a todos en la Ciudad de México. Pues la población que comentó usted de Jojutla fue también una cuestión impresionante, porque tenemos allá que hay una calle donde prácticamente en ambas aceras se derrumbaron las viviendas, las casas, que eran inmuebles que ya estaban construidos ya de muchos años atrás. Ahora, ahí podíamos tal vez entender la situación en que muchos de esos inmuebles fueron construidos con lo que llamamos tabique de adobe. Sí. ¿Sí? En el cual las familias de esos lugares, pues, no construyeron sus viviendas siguiendo una cierta regulación normativa en el área de la construcción. ¿Por qué? Porque en un momento dado era de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a sus condiciones, inclusive hasta luego de sus costumbres, ¿por qué no hablar también en ciertas comunidades, en las cuales iban levantando sus viviendas, pues haciendo sus tabiques ellos mismos de adobe, sin luego meter una especie de estructura, como ahora lo decimos, castillos, traves, cimientos reales? Entonces, en esos lugares, pues todas esas propiedades estaban construidas de esa manera. ¿Qué pasa? No, pero recordemos que en provincia las propiedades se van dejando de generación en generación. Porque vienen desde los tatarabuelos, bisabuelos, padres, hijos, etcétera. Porque era el material que se usaba en esa época. Así es. Antes de la Revolución y en la Revolución, muchas de esas casas son las que se cayeron. Y únicamente les daban, como decimos vulgarmente, una manita de gato en el cual, pues, las pintaban, le hacían una cierta remoción. Pero en el fondo, valga decirlo, su estructura era la misma. Era la misma. La construcción de muros de adobe, techos, en algunos casos, bueno, de teja, o en algunos le ponían losa, pero ya también era pesada para los muros que en un momento iban a soportar esa losa de concreto. Entonces, ante un movimiento como los que se registraron ahora, claro que en un momento esos muros no soportaron y se vinieron abajo. Pero bueno, esto definitivamente va a servir como una amarga experiencia, pero bueno, a veces las experiencias las tenemos que tomar de los acontecimientos que se pueden considerar negativos. Y en este caso fue uno o dos, que fueron los sismos. Y de ahí es donde tenemos que desprender la urgencia y la necesidad que inclusive en los municipios, ¿sí?, exista realmente una normatividad, una ley reglamentaria, un reglamento de construcción determinado para precisamente evitar esto. Porque hay que tomar en cuenta que ya con esto más que probado está que la Ciudad de México y en sí lo que es
parte del sureste, que es donde siempre nos entran los movimientos telúricos, es ya una zona sísmica. O sea, eso no lo podemos ya ocultar ni pasarlo por alto. Fíjese que la del Valle es una zona donde, pues, amplia, donde me tocó vivir, gracias a Dios. No era sísmica. Y le voy a decir por qué se volvió sísmica. Si usted transita por ahí, ve una cantidad de edificios enormes con muchísimo peso. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, ya los colonos se han quejado del agotamiento de mantos acuíferos porque estos edificios obviamente requieren principalmente de agua, luz y de muchos servicios. Si nosotros ponemos un edificio de mucho peso aquí y acá hay otros, en el momento que tiembla, es claro. como el sube y baja, entonces con el peso de aquí, bota el de acá. Entonces, botan los edificios que realmente no tienen la estructura, como usted mencionaba, de soportar ese movimiento. Pero fíjese que hay, y esto también es, y esto obviamente se los deja uno a los especialistas en el área de la construcción, pero a simple vista vemos inmuebles, los cuales cuya antigüedad datan de casi 70 años o 65 años y están en pie. Y están inclusive en ciertas áreas donde se consideran que pueden ser zonas ya sísmicas y ahí están. Están en pie. En la Roma y en la Condesa incluso hay edificios antiguos de los años 50 y tantos. Exactamente. Y los de los 50 y tantos que no llevaban mecánica de suelo, los ingenieros y exacto. los arquitectos. Ahí están. Bueno, doctora, ¿qué me comenta usted de nuestra gloriosa y famosa Torre Latinoamericana? Ahí está. Bueno, ni un cristal se estrelló, tengo entendido. Está completa. ¿Sí? En paréntesis le digo, el día del terremoto, el sismo, yo estaba caminando a un costado de la Torre Latinoamericana. Ay, en ese instante. Bueno, ni un vidrio se estrelló y se cayó. ¿Sí? Caso contrario, que algunos inmuebles de ahí cercanos, pues sí sufrieron daños. Entonces, volvemos a lo mismo. No es creíble que inmuebles nuevos, pero lo que es nuevos, que apenas, insisto, hace 2 meses sus adquirentes ocuparon el inmueble y que apenas empezaban a pagar el costo del mismo, se haya venido abajo, ¿sí? Y otros inmuebles que estaban a un costado, con un poco más de antigüedad, están en pie. Entonces, definitivamente, ahí nos lleva a pensar que desafortunadamente los responsables, y aquí lo voy a subrayar en concreto, los responsables de obra, porque así es como lo establece la ley, el reglamento de construcción de la Ciudad de México, los famosos RO, que son los responsables de obra, son los que cargan en ellos la responsabilidad plena sobre cómo se está construyendo un inmueble. Obviamente, va de la mano con el constructor, ¿sí? Pero ellos son los que tienen que supervisar toda la obra. Bueno, los que vivimos jurídicamente el terremoto del 85, iba a pasar y está pasando, yo creo, ya. La gente, con el dolor de haber perdido a sus seres queridos en un edificio, en una construcción, está buscando a los responsables. Así es. Y en el 85... ingenieros y arquitectos fueron a dar a la cárcel, porque es la pérdida de vidas. Claro. Entonces, ahorita ya se está haciendo investigación sobre las licencias de construcción, sobre los materiales de construcción, porque a veces por ganar dinero, estas personas, bueno, yo tengo ahorita un caso, que la licencia de construcción fue para 4 niveles, hicieron 8. Fíjese, o sea, qué irresponsabilidad. Responsabilidad. Y era para 5 departamentos, hicieron 12. No, es terrible. Entonces, esto va a pasar porque se van a hacer las investigaciones, los ministerios públicos tienen que hacerlo. Si nosotros vemos nosotros tenemos un número de predial. Con ese número de predial, nos podemos meter al gobierno de la Ciudad de México y podemos ver para cuántos niveles estuvo autorizado. Estuvo autorizado. Así es.
Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues algo muy grave, como pasó en el sismo pasado, que se van a ir penalmente, porque hubo Ah, no, sí, pérdida claro. de vidas contra los constructores, con los encargados de la obra, como está atinadamente estaba usted diciendo, porque muchos edificios no se cayeron por haber respetado las normas. Exacto, así es. Muchas casas no se cayeron por estar respetando las normas. Inclusive, doctora, en el reglamento de construcción, en su artículo 42, que habla sobre los responsables de obra, los famosos RO, y esto lo puntualizo porque la propia ley establece que estas personas que se llaman responsables de obra, la ley los trata como definitivamente personas responsables al máximo que una construcción finalmente esté en pie con éxito con todas las medidas de seguridad respectivas. Inclusive este artículo 42 maneja al responsable de obra como garante, fíjese, así lo dice, Textual. garante, ¿sí?, de su actividad de responsabilidad sobre una construcción. Entonces, aquí la propia ley dice que si el responsable de obra encuentra alguna irregularidad al momento de que se está construyendo el inmueble, ya sea porque la calidad del material no es el que se había establecido, porque los planos originales, cuando fueron presentados, como ahora lo dice la ley, ahora a nuestra Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUVI, La que CEDUBI. es en la Ciudad de México, que es donde presentan también los planos de construcción. Vamos a Y, un, perdón, ¿eh? sí, Vamos a un corte cómo comercial y no. regresamos. Muchas gracias, maestro. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Que seduce tus sentidos. Thank you.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Regresamos con este programa tan interesante de leyes y justicia, que nos estaba hablando del reglamento. Así es, sí, doctora, estábamos comentando de que... Maestro y amigo. Gracias, doctora. Lo que pasa que el reglamento deja muy claro en un momento dado cuáles son ciertas funciones que tiene el responsable de obra. Yo no quiero pasar desapercibido esto y sí quisiera yo leerlo textual como en un momento donde nos maneja el reglamento para que en un momento dado se vea que dentro de la norma se establece textualmente cuál es su responsabilidad. Nos dice, el director responsable de obra es garante, o sea, lo que le decía yo es, lo subraya. ¿Eso qué quiere decir? Al ser garante es que es protector, ¿sí? Definitivamente. Que tiene que garantizar. Que tiene que garantizar. La vida de la gente. De la gente, ¿no? Aparte de eso, sí, dice, de ordenar y hacer valer la observancia de la normatividad vigente. O sea, que se vuelve como un observador jurídico, valga decirlo, de que la norma y la ley de construcción se acate como debe de ser. Por eso de ahí que esa responsabilidad que recae en este famoso director de obra es muy muy fuerte y de mucha responsabilidad. Y esto lo encontramos en el artículo 32 del reglamento. Más aún dice que el director responsable de obra podrá definir la participación de los corresponsales. ¿Por qué? Los corresponsales de obra son aquellos que también intervienen y avalan con su firma la responsabilidad que ellos acatan ante una obra en construcción. ¿Sí? El director responsable de obra es el maestro director que lleva la responsabilidad principal. Pero abajo de él existen corresponsales que en un momento dado también, de alguna forma, son de manera, ¿cómo lo podríamos decir? Se me fue ahorita la palabra. Unido con el director de... Es corresponsable. Corresponsable, sí. Como dice la palabra, es corresponsable con el director responsable de obra que... Todo se cumpla con la normatividad de vida. Más aún todavía dice, en caso de no ser atendida su instrucción por el propietario o constructor, esto está hablando sobre el director responsable de obra. Si él detecta que hay alguna irregularidad que él no autorizó desde un principio y a pesar de eso se insiste en seguir adelante con la construcción, dice, el director deberá asentarlo en la bitácora y notificarlo a la delegación correspondiente y a la comisión, en este caso, que es el cuerpo colegiado, ¿sí?, que existe dentro del gobierno de la Ciudad de México, que se encarga en un momento también de estar al pendiente sobre las reformas a la normatividad. Entonces, aquí el director responsable de obra, si en algún momento hizo caso omiso de que dar aviso a la autoridad que esa construcción, que esa empresa constructora estaba evadiendo su responsabilidad, vamos a decir, en meter un material que no era el que estaba establecido en la bitácora, entonces ahí existe responsabilidad, definitivamente. Entonces, la propia ley nos dice que el director responsable de obra, dentro de esa bitácora que lleva, porque debe de estar, inclusive esa bitácora debe estar registrada ante las autoridades correspondientes, entre ellas la CEDUBI, las delegaciones políticas correspondientes. Esa bitácora es donde el responsable va anotando todo el seguimiento de la obra, desde que empezaron a limpiar el terreno hasta donde colocaron el último foco, debe de estar toda esa bitácora. Entonces es importante, a raíz de esto, que en un momento dado, esas bitácoras tienen que salir a relucir para ver y compararla con los planos originales que se presentaron ante las autoridades respectivas para ver si coincide tanto material como las especificaciones establecidas. Sí, porque son responsables desde la primera piedra, desde ahí, ¿verdad? Que todo es como una ceremonia ahí, sí, de poner la primera piedra de una construcción. Y pues hasta el último, ¿no? Hasta el último
piso de la última piedra. Así es. O este tabique. Así es. Entonces, como usted, como decíamos en el corte, pues va a haber muchas demandas, tanto civiles como penales. Así es. Porque obviamente, ante el dolor de la pérdida de seres queridos, pues muchas personas van a decir, pues, ¿por qué pasó? Porque esto estaba mal construido. Y entonces se van a hacer una serie de demandas civiles y penales tremendas, como pasó exactamente igual en el después del 85. Así es. Entonces yo creo que deben de estar preocupados los señores que se dedican a la construcción, el ramo inmobiliario, que bueno, hay que reconocer que deja mucho dinero, ¿no? Ah, no, definitivamente. Pero hay una responsabilidad enorme. Sí. Así es. Enorme, porque son vidas. Son vidas que se perdieron, familias que fueron destruidas. Entonces, pues sí, va a pasar esto. Va a pasar esto por haber faltado a la normatividad, ¿no? Y también a su ética profesional, definitivamente. No, sí, porque no decirlo, o sea, la verdad. La verdad, al hacer caso omiso de esa responsabilidad que ellos tienen, están faltando a esa ética profesional que en un momento dado es de entender que bajo esa responsabilidad de ellos está en sus manos, que a futuro están varias vidas dependiendo de ello. Dependiendo de ellos. Yo creo que debemos valorar y hacernos una introspección de que el dinero es papel. Si nosotros nos ponemos a fijar, pues sí, al final de cuentas, el dinero es papel, el dinero es plástico, el dinero es cibernético, pero él no tiene el valor de una vida. Así es. No, no, no. Un no, billete no, por alto que sea, o muchos billetes por alto que sean, no tienen el valor de una vida. Así es. Eso, de veras, con lo que ocurrió, definitivamente a nivel poblacional, a nivel ciudadanos, a nivel autoridades, en sí, a todos nos tiene que dejar una enseñanza esto. Nuevamente, digo nuevamente porque a raíz del 85 fue un principio que nos dejó mucho que pensar. Pero al haberse repetido con esta intensidad, digo, ya es para definitivamente poner los pies muy bien firmes en el piso y estar conscientes de que tenemos que tomar muchas providencias para poder afrontar algún acontecimiento de este tipo y que no sea tan drástica el resultado que se pueda presentar. Una gran campaña que han hecho los gobiernos es las famosas simulacros de evacuación. Yo le puedo decir con conocimiento de causa que ese día que fue el simulacro masivo, había instituciones, edificios de gobierno donde cuando se dio la alerta de que tenían que desocupar como si estuviera ocurriendo un sismo en ese momento, había personas, y con el respeto de las damas, decían, ay, espérenme, ahorita me voy a cambiar los zapatos. O sea, ya estaba la orden de desalojar el inmueble. Ah, no, las señoras tenían que cambiarse los zapatos, tomaban su bolsa, sus bolsitas de maquillaje, hizo que estaban en oficina, pero bueno, tomaban sus, iban bajando, platicando, como si en un momento dado era un simple ejercicio de juego. Y cuando ocurrió a las 2 horas realmente el sismo, quiero saber cómo en un momento bajaron. Unas ni bajaron, otras se pusieron histéricas, otras bajaron las escaleras y se tropezaron con otros mismos compañeros. O sea, se rompió ese orden que debe de existir para evacuar un edificio. Miren, yo lo viví muy fuerte. En un 10º piso ahí en Niños Héroes, una zona sísmica tremenda en los juzgados. Y la verdad es que las emociones se contagian. No había miedo. Lo que le sigue, el pánico. Más pánico, el sí. El pánico. Sí. Porque uno dice, ay, bueno, yo hice muchos ejercicios de alerta sísmica, y hice muchos ejercicios de simulacro, y a la mera hora... No, ¿a dónde quedó? No, se olvida todo. ¿Cuál?
¿Por qué? Por el pánico. Así es. Cuando entramos en pánico ya no razonamos. Así es, definitivamente. Ya no podemos razonar fríamente. Actúa una por impulso nada más. Entonces yo creo que sí hay que valorar, y esto lo va a tener que hacer el gobierno de la Ciudad de México, si realmente los simulacros sirven, si realmente hay que hacer tantos ejercicios que a la mera hora no sirvió. Porque ¿sabe qué pasó? Bueno, y esto lo vivimos los que estamos en la Ciudad de México, que la alerta sísmica sonó en el momento. Sí, que estaba el así temblor. Es, eso es cierto. Ahí hay una gran falla. No dieron oportunidad. Se dio. No. O sea, la alerta sísmica es para que un minuto o segundos previos a que llegue. Un minuto antes de que llegue el temblor, uno tenga la oportunidad de salir. Evacuar, ¿no? Así es. Entonces, aquí no hubo oportunidad de nada. Cierto. Cuando sonó la alarma. Es porque ya estaba el movimiento. Así es. ¿Por qué? Porque yo no sabía, pero la alarma sísmica solo detecta los movimientos que vienen de la zona de Guerrero y todo. Así es. Como es normal. Sí, sí. Sin embargo, este movimiento venía de más del centro, dicen que de la placa de Cocos, que está, si se fijan, fue alrededor del Popocatépetl. Y ve ahorita cómo está el Popocatépetl. El Popocatépetl, yo siento que hubo un movimiento interno en el Popo. ¿Y eso fue lo que generó? Sí, ¿por qué? Porque todos los estados afectados están alrededor del Popocatépetl. Y ahorita el Popocatépetl está en erupción, gracias a Dios, muy moderada, pero sí está aventando rocas, misiles y lava. Pues yo le comento que al respecto, inclusive vengo de esa zona ahorita, y lo que es la zona de Temisco, ayer en la mañana amaneció tapizada de ceniza volcánica, O sea, que hasta ahí llegó, alcanzó, y todavía ahorita en la mañana hay ciertos vestigios de esta ceniza volcánica. Entonces, y las tomas que vimos ayer del Popocatépetl, que está encendido, digo, sí llama la atención y como que preocupa, ¿no? Sí. Preocupa por todo esto que está pasando. Dicen que el Popocatépetl, por el tipo de volcán que es, no es peligroso. Yo creo que sí es peligroso. Pues, no, si yo mientras lo vea vivo con todo ese fuego que lanza, digo, yo no puedo decir que no es peligroso, ¿eh? No, tiene vida. Tiene vida. Está vivo. Así, no. Entonces, es una simple montaña, ¿no? Creo que los volcanes sirven porque tenemos movimientos internos dentro del planeta Tierra. Y expulsan energía. Y tienen que sacarlo. Claro. Tienen que sacarlo. Sí. Si nosotros nos ponemos a analizar fríamente las cosas, vemos que desde el sismo de 1958, que fue también un terremoto que se cayó el Ángel. Ah, el 57. Sí. A 1985 pasaron 28 años. Casi lo que ahora. Entonces, ahora fueron 32. Entonces, ya debemos de saber que hay un periodo entre 28 y 30 y tantos años, ¿no? Bueno, ya los que manejan mucho los números, ya empezaron, es cíclico. Ya empezaron a hacer sus cálculos matemáticos, y de acuerdo al 85 y ahora, y con el del 57, haciendo las operaciones matemáticas, están considerando que en el año 42, me parece 2042, se puede presentar otro similar. Claro. Porque coinciden ciertos cálculos matemáticos, o sea, estoy refiriéndome a cuestiones matemáticas. Dicen que puede hacerse el cálculo, y de acuerdo a los parámetros que se han presentado, por el año 2042, algo así, se va a presentar otro de las mismas intensidades. Igual, de las mismas intensidades. Entonces, retomando lo que comentó usted de esta protección civil que debemos de tener todos, debe de establecerse en todos los edificios. Yo creo que sí es importante estos simulacros de evacuación, pero de una manera seria, definitivamente. Tiene que haber cambios. Haber cambios. Porque fíjese, cortamos la idea, pero yo creo que el Popo implotó.
sea, en lugar de hacia el exterior, explotar hacia el interior, el exterior implotó. A lo mejor fue un... Porque fue un movimiento muy cerca de él, ¿no? Sí. Del popo. Eso. Y en cuanto a lo de protección civil que se ha estado practicando, sí, yo creo que tiene que haber cambios, porque no sirvió. Lo que pasa es que tienen que, por ejemplo, bajar en los edificios, pero a paso rápido. No, no, no se puede ya, bueno, pues con calma, ahí vamos no, bajando. Aparte de eso, dentro de Protección Civil, se debe de instruir al personal que está en ese piso qué áreas son de seguridad, por si en un momento dado están muy arriba y no les permite bajar hasta la planta baja, entonces que ellos sepan inmediatamente dónde poderse refugiar. Por ejemplo, si una persona está en un sexto o un séptimo piso, que vamos a decir que ya es lo más alto, ¿qué es más fácil o más corto? ¿Subir hacia la azotea o irse hasta la planta baja y bajar 7 pisos? Subir a la azotea. Pues sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Que seduce tus sentidos. La vida te pone a sudar. Hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Seguimos en este programa tan interesante acerca de las normas generales de construcción, que son las leyes, y el sismo. Estamos analizándolo jurídicamente, que se presentó en México, y la repercusión que va a seguir teniendo. Así es. Porque bueno, ya se sabe que en el colegio Repsamen estuvo mal, estuvieron mal la licencia de construcción. Parece que había un departamento sobre la parte donde estaban los niños que se cayó, con mármol de piso arriba, donde hacía peso. Vivían los dueños o la dueña, no sé. Entonces era un peso inmenso, inmenso. Se hundieron hasta el drenaje por el peso. Se están haciendo todas estas investigaciones porque es necesario para calmar el dolor de las personas que perdieron ahí a sus hijos. Y es que, insistimos, si en un momento dado se acatan las normas jurídicas relacionadas con esa área de la construcción, como son las normas complementarias que existen. Existen las normas complementarias del reglamento de construcción, donde ahí nos habla detalladamente qué tipo de dimensiones inclusive se debe utilizar en determinadas áreas. Desde lo más sencillo, cuando nosotros vemos un cajón de estacionamiento, vamos a pensar en un centro comercial que en ocasiones tiene una cierta inclinación. Esa inclinación no crean que es a gusto del constructor o es porque así le gustó. No, es que la ley, la norma complementaria de construcción establece que debe de tener una cierta inclinación para el acceso del vehículo y también para poder salir de manera libre sin tener obstáculos. El ancho de esas espacio para estacionarse también tiene un porqué. También establece la dimensión que debe de tener ese área de estacionamiento para que el vehículo pueda maniobrar sin que en un momento se obstaculice su acción con otro vehículo que esté a los lados. Entonces, de algo tan sencillo como es un simple marcado de cajón de estacionamiento en un área abierta de un centro comercial, si hay una regla, imagínense todo una construcción de un edificio bastante alto, de muchos niveles, pues con más razón está regulado qué tipo de varilla se debe de utilizar, qué tipo de vigas, qué tipo, bueno, o sea, todo el material está regulado y sí, por algo es. Sí, porque la calidad del material es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál ha sido el error de las personas? De construir con un material barato. Para ahorrarse. Para ahorrar, para ganar más dinero. Así es. Y los cálculos, que es muy importante hacer los cálculos del peso de la construcción. Claro. Es importantísimo. Ya estamos en una ciudad altamente sísmica, desde siempre lo hemos sabido, y entonces pues le pedimos a los señores constructores que por favor valoren las vidas, porque ahorita ellos son los que están en riesgo. Así es. Son los que están en riesgo de haber cometido la responsabilidad y de haber cometido un delito, porque son muchos delitos, ¿no? También en un edificio son muchos. No, ahorita. Son muchos homicidios, cara. Sí, no, ahorita. Entonces, son vidas que se perdieron muy grandes y yo siento que estuvo muy fuerte todo esto que vivió la ciudad, toda esta tragedia que México, pues, se tiñó de sangre y se vistió de luto. Así es. Le damos las gracias, yo creo que a los héroes sin capa, que fueron todos los jóvenes, sí, que se manifestaron en la calle ayudando. Hubo de todo, gente ya madura, pero sobre todo se volcaron los jóvenes con el apoyo de sus padres, de pasarse días ahí cargando piedra por piedra. Bueno, muchos ya con sus manos lastimadas cuando no llegaban los guantes para salvar y rescatar el mayor número posible de vidas, ¿no? Así como usted lo comenta, a raíz de esto y con estos daños que ocurrieron, varios inmuebles como varios que se colapsaron, definitivamente van a surgir
varias, pero varias denuncias y demandas también de carácter civil y denuncias penales en contra de quienes en un momento dado serían responsables, ¿sí? Si no directamente, vamos a decirlo, que ellos materialmente hayan derrumbado el edificio, sí. Obviamente no es así, pero sí, mínimo, de manera culposa, sí hay una responsabilidad, ¿verdad? Porque ellos, a nivel de constructoras, tenían, o ahora van a tener que acreditar realmente qué tipo de material es el que utilizaron y si ese tipo de material estaba ajustado a la norma jurídica que exige que sea ese tipo de material. Y el actuar de los directores responsables de obra, también, confrontando con su bitácora de la misma, ver si efectivamente coincide el material, si había alguna observación a lo mejor que el director de obra ya había hecho desde entonces y nunca se cumplió. Entonces, ahí es donde van a surgir todas estas demandas y denuncias por esa falta de responsabilidad de las personas que están intervinieron en esas construcciones, ¿no? Entonces, también se notó antes de los temblores que las delegaciones, el gobierno de la Ciudad de México, había clausurado varios edificios. Sí. Había clausurado varios edificios, veíamos los cierto, letreros cierto, de clausura cierto, por no haber cumplido con así los es. Lineamientos y reglamentos de construcción sí. en la Ciudad de México. Entonces, sí va a tener que hacer una labor de investigación, los agentes del Ministerio Público muy grandes, se van a tener que aportar pruebas por parte de las personas que construyeron, tanto en los juicios civiles como en los juicios penales, que en donde tengan, ellos van a tener que demostrar los cálculos para construir el edificio, los materiales que se usaron para construir el edificio, porque si abusaron de todas estas situaciones, dobleteando los niveles, dobleteando las viviendas, uh-huh. y se vinieron abajo perdiéndose varias vidas, pues hay una responsabilidad jurídica así grande. Es. Yo considero que sí, de alguna forma, el gobierno de la ciudad, digo, hablo específico del gobierno de la Ciudad de México, porque pues, es donde nos ha tocado vivir todo esto, pero sí vimos un cierto actuar de manera positiva, yo lo veo así. Efectivamente, lo que usted acaba de comentar, tiempo atrás vimos varios inmuebles que estaban clausurados o en suspensión de actividades porque habían encontrado ciertas irregularidades. Entonces, eso de alguna forma nos deja ver que el gobierno de la ciudad, al final de cuentas, sí tomó en serio su papel de supervisar y revisar que los inmuebles de la ciudad estuvieran en condiciones óptimas o adecuadas para vivienda, porque algunos inmuebles sí fueron clausurados, suspendidos. Todavía más, recordemos que en algún momento nos tocó ver muchos espectaculares también clausurados o con suspensión de actividades. Qué bueno que toque ese punto, porque sabe que yo creo que ya se deben de prohibir los espectaculares es impresionante. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, digo, un espectacular causa muchísimos daños. O sea, el peso que genera, ¿eh? El peso. Porque es por estructura metálica. Entonces, todo eso puede causar una cantidad de muertes tremendas, un espectacular. Sí. En la Ciudad de México tenemos una cantidad de gente impresionante. Como decía Chava Flores, ya no vengan para acá, ¿no? Entonces, creo que es conveniente que el gobierno de la Ciudad de México prohíba los espectaculares. Por seguridad. Y más ahora con lo que estas amargas experiencias que hemos tenido, esos espectaculares también se vuelven a veces un arma en contra de la población que de repente en alguna zona va transitando y de repente les cae un tremendo espectacular. Y todo, porque luego también en la ciudad tenemos en ocasiones ciertos ventarrones que llegan y llegan a mover ese tipo de estructuras y se vuelven muy peligrosas porque, imagínese, se cae una estructura de esa dimensión en una arteria vial donde pasan vehículos y todo, pues imagínese lo que ocasiona, ¿no? Entonces, definitivamente el acatar las disposiciones normativas que nos establece el reglamento de construcción, así como las normas complementarias de la misma, es por algo están hechas. Inclusive,
Esta normatividad existente ha sido creada con opiniones de todo un cuerpo colegiado que interviene en ello. ¿Sí? No es nada más porque a los legisladores locales se les ocurre, vamos a reglamentar determinadas indicaciones o precisiones para una construcción. No, antes de eso interviene un grupo colegiado como es el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México, ¿sí? La Asociación de Comerciantes también de Materiales de Construcción, en fin, o sea, es toda una gama de personas que intervienen en dar su opinión para que en un momento dado esta normatividad o esta norma legal realmente esté sustentada en el por qué exigir determinadas requisitos para llevar a cabo determinada construcción. Entonces, ahora lo estamos viendo, que si en un momento se hace caso omiso a ello o se burla la ley, ahí está la consecuencia. ¿Sí? Entonces, definitivamente, aquí, usted lo acaba de decir hace un momento, tenemos que dirigirnos hacia los órganos de la construcción, sí, que por favor cumplan con las disposiciones legales. Todos los que hacen construcciones y se dedican a la empresa inmobiliaria, pues tienen que reflexionar y tienen que saber que tienen una responsabilidad enorme y también, que pueden ir a parar a la cárcel. Y la autoridad. No se ponen a pensar en eso. Y la autoridad, si detecta una irregularidad, aplicar como debe ser la ley, sancionando de manera drástica cuando se está violando ese tipo de normatividad, porque si no, imagínense, caemos en lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, también este es un reclamo hacia la autoridad de decir, por favor, si te están presentando unos proyectos, realmente analiza si son procedentes, supervises realmente si son procedentes o no, y si no me tratan de violar la ley o quieren sorprender a la autoridad, pues aplicar las sanciones. La propia ley establece que pueden ser sancionados. Yo creo que al dar una licencia de construcción, al poco tiempo que se van a tardar en construir, tienen las autoridades que darse una vuelta a ver si respetaron el número de niveles, el número de viviendas, a ver si las respetaron. Es que la ley ya le obliga, la ley inclusive ya obliga a la autoridad correspondiente, entre ellos SEDUBI, ¿sí?, que deben de estar al pendiente y al tanto de lo que en un momento ellos ya autorizaron. Sí, porque en un momento dado puede acercarse el constructor, el director responsable de obra, llevar los planos originales arquitectónicos y pues sí, lo ve la autoridad y dice, ah, bueno, sí, tiene lógica la construcción, todo está muy bien, pa. Pero si nunca me vuelvo a parar y verifico si realmente, ¿sí?, dentro de la etapa de la construcción, tu bitácora que llevas con todos los lineamientos que la ley establece no coincide con lo que estás haciendo físicamente, pues aplicar la norma, aplicar la ley y la sanción, ¿verdad? Para evitar todas estas consecuencias. Porque ahora la sanción va a ser más grande. Ah, no. La sanción va a llevar a los constructores, ingenieros, arquitectos, etcétera, va a llevar a la cárcel. Y fíjese que inclusive la propia ley, el reglamento de construcción de la Ciudad de México, también establece en unos apartados que a consecuencia, si hay un sismo que se haya presentado en algún momento, debe posteriormente hacerse una revisión precisamente de las condiciones en las cuales fue otorgados determinados permisos. Yo creo que aquí, como siempre, la ciudadanía va a tener que vigilar esto, porque pues por eso le estoy diciendo que con el número de cuenta predial entran a la página de gobierno de la Ciudad de México y SEDUBI, y ahí está para cuántos niveles fue autorizado. Entonces, si se pasan en un momento dado, pues ellos pueden impugnar. Claro. Maestro, un gran gusto tenerlo aquí presente. Gracias, doctora. Y nos vamos a ver para el próximo programa de Leyes y Justicia. Gracias por haber estado con nosotros en este programa tan interesante y espero que ayude mucho a las personas. Muchas gracias.